Ha llegado el momento. ¿Cuánto lleváis esperando esto? Let's go. Hola, habitante de la comarca, Manu el Agujero Hobbit. Toma ya, llevo retrasando este vídeo todo lo que he podido y más. ¿Por qué? Porque soy incapaz de tomar una decisión con estos juegos de aquí. Me va a costar la vida. Pero lleváis mucho tiempo pidiéndome el top, mi top personal de Vital Lacerda, este autor que tanto significa aquí en casa, que tanto amamos y que tan fanboy somos de él, que pillamos todos los juegos, que los probamos todos, que todos sacamos macro tutoriales, bueno, de todos no, pero que tanto significa en el canal, ¿vale? Así que traemos mi top personal de opinión de cada uno de sus juegos. Ahora aquí. Y ahora me pego un tiro en la boca y me voy ya. A ver, antes de empezar voy a hacer el disclaimer necesario, aunque no entiendo por qué es necesario, pero hay que hacerlo porque si no la gente se pone muy pesa, ¿vale? Muy pesa. Esto es un top personal mío, de mis gustos. ¿Quiere decir que si yo digo que el top 1 es tal, es el mejor de todos? No. ¿Quiere decir que es el que más me gusta a mí? ¿Quiere decir que si yo digo que el Lisboa es el peor de todos, que es un mal juego? No. ¿Quiere decir que es el que menos me gusta a mí? ¿Vale? Así que nadie se ofenda. Que algún ofendidito habrá, porque aquí la gente quiere que digamos exactamente lo que ella piensa. Pero bueno, a mí me da igual, sinceramente. Este es mi top y me lo respetáis. ¡Vamos allá! Si es que no sé por dónde empezar, si es que, o sea, le estoy dando vuelta con una introducción larguísima, sin sentido, porque es que realmente no sé por dónde empezar. ¿Te has hecho un guión? O sea, no. Podría decir que... Ya he bajado el tono de voz porque ya me estoy poniendo en serio. Podría decir que los he ordenado, pero es que no. Es que no soy capaz de ordenarlos. Tengo claro más o menos cuáles están arriba y cuáles están abajo, pero no soy capaz de ordenarlo. Así que voy a hacer una cosa. Como me venga, ¿vale? O sea, tiramos de corazón, tiramos de entrañas y lo que me surja en el momento. Que esto lo hago mañana y los puestos cambiarán seguro. Pero de momento, lo que me surja. Voy a empezar de menos a más, ¿vale? Y tengo que decir que estaba retrasando este top porque quería que salieran todos. Lo que pasa es que yo el Escape Plan todavía no he podido probarlo. Me hubiera gustado meterlo en el top. No quiero retrasarlo más, así que vamos a hacer el top sin el Escape Plan, ¿vale? Y ni que decir tiene que vamos a contar solo los juegos de Vital Lacerda que se consideran las cerdas como tal. O sea, no quiero decir, a ver, el Boss Factory, por ejemplo, o el Mercado de Lisboa. ¿Son juegos de Vital Lacerda? Sí, pero no son juegos que representen al autor. O sea, cuando tú dices un Lacerda, no piensas en esos juegos, ¿vale? Piensas en el The Gallery, en el Osmar, en el Viño, en el Weather Machine, Invention, Kanban, Lisboa, en este tipo de juegos así, ¿vale? Incluso yo sacaría de la ecuación incluso al CO2, que por cierto tampoco lo he probado. Vale, con todo lo demás, el top. De menos a más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juegos de Lidita en la Cerda. En el número 8, empezando por el más bajo de todos. Es el que más bajo se me queda a mí con diferencia, porque realmente es el único juego de Vital Lacerda de este tipo que no me gusta, por lo cual no lo tengo, y es como ya sabéis muchos de vosotros en Lisboa. Fue el primer juego de Vital Lacerda que probé, ¿vale? O sea, cuando yo no conocía lo que era un Vital Lacerda, lo probé con Nani con Pep en una Squebitón, nos lo enseñaron ellos sí tienen el juego, lo probé. No me terminó de convencer, ¿vale? A mí me habían dicho que era un juego muy temático, muy bien tematizado. La temática no me termina de entrar. A mí lo de reconstruir Lisboa, perdonadme, los portugueses, me da un poco igual. La verdad no es una temática que me atraiga mucho. El arte, aunque creo que todos son de Ian Utul, pero ahí el arte, no sé si son los colores o el efecto portugués, lo que sea, que me echa un poco para atrás. Y las mecánicas, he de reconocer que las mecánicas están bastante, bastante bien. Puede ser de los mejores mecánicamente hablando de Vital Lacerda. Pero
Después he probado el resto y no es lo que me atrae de Vital la Cerda. Lo que me atrae de Vital la Cerda es que la mecánica con la temática está súper bien implementada. Me vaya a decir, pon el Lisboa si está. Puede ser, pero para mí no. O sea, yo no le encuentro esa conexión y por eso es un juego que me aburrió. No lo tengo, es el único juego que no lo tengo y no tengo pensado pillármelo, ni siquiera por completismo, ¿vale? Pero es un muy buen juego, ¿eh? Eso hay que decirlo. Número 7. A partir de aquí ya están todos súper pegados, ¿vale? O sea, que yo ponga en el que yo ponga en el 7, el ponga en el 5, ponga en el 4, los podéis variar, teniendo en cuenta que es que son juegazos, que es que me encantan, ¿vale? Lo digo porque, ¿cómo puede estar, por ejemplo, el 7 tan bajo? Es que no, quiero decir, estamos hablando de que todos estos estarían en mi top personal 10, metidos todos a Echolón, desplazando muchísimos juegos. Es que son obras maestras para mí. O sea, sé, en el número 7, ¿cuál pongo? No lo sé. Voy a poner. Mira, voy a poner el Viños, ¿vale? Esto es difícil, ¿eh? ¿Pero por qué pongo en el 7? Pues porque los demás los pongo más altos, no por otra cosa, porque el Viño me parece una joya. Igual lo pongo en el 7 un poco por la temática, que es de las que menos me atraen, puede ser. O súper bien tematizado. Buah, es que no, tío, no. Ah. No, venga, lo voy a poner en el 7, porque al final es de los que menos juego también. Viños, esta es la edición que sacó Maldito Game, que viene con la edición, con las dos ediciones, 2010 y 2016. O que es súper bien tematizado para mí. Llevar un viñedo no es un juego que me atraiga. Por ejemplo, a mí el Viticulture no es un juego que lo tenga porque no me atrae la temática. Pero aquí es que está súper bien implementada. Que está muy, muy, muy bien. Pero los demás están para mí un poquito mejor. Juego que a dos funciona perfectamente. ¿Vale? Bueno, casi todos los Lacerda funcionan a dos. Alguno mejor que otro, pero este funciona perfectamente a dos y tampoco tengo mucho más que decir. Viños en el 7. Número 6. Puede ser la cerda que más saque a mesa, ¿eh? Ojo, y está en el número 6, pero es para mí el que tiene mejor puerta de entrada cuando dice, no he jugado ninguno, te saco este y normalmente la gente lo suele pillar bastante bien. Y es el The Galleries, ¿vale? Otro juegazo. Le llevamos una galería de arte, otro que está súper bien tematizado, que representa perfectamente lo que es este autor. Me flipa cómo cogen los autores cuando son desconocidos, haces el contrato con ellos para cuando ya son conocidos, que los puedes hacer conocidos dándole fama a través de like, a través de redes sociales, tienes que atraer a los compradores a tu galería, venderle los cuadros y cuando ya el autor tiene una fama bastante elevada, aprovechas para vender el cuadro que lo compraste súper barato porque no era nadie y ahora es famoso y hace dinero. O sea, es súper bien tematizado. Otra temática que tampoco me termina, o sea, me gusta mucho más que, por ejemplo, Reconstruir Lisboa, ¿vale? Pero no es de las temáticas que más me gustan de este autor. Por eso lo pongo en el 6. Aún así, es de los que más saco a mesa porque no sé por qué. Casi, bueno, casi todos tienen más o menos la misma dureza. Bueno, no diría eso, pero este en concreto, el de Gales, me resulta súper fácil de explicar a gente nueva y lo pillan con relativa facilidad. Así que si queréis entrar en algún Vital la Cerda que no habéis probado ninguno, os recomiendo The Galleries, en el puesto número 6. Esto es muy complicado, ¿eh? Puesto número 5. No pensaba que iba a estar tan bajo este, porque últimamente le estoy dando muy duro a él, o sea, de los que más estoy jugando, porque ha sido el último en salir, y es el Inventions, la evolución de las ideas. Pero es que esto yo te digo. Aquí los juegos no se posicionan bajo porque sean malos, sino porque los de arriba son mejores, no por otra cosa. Invention, el último juego a la venta, porque ahora diré otro que está por salir, y está por encima de este. Madre mía, qué parió. Y es el Invention, la evolución de las ideas. Para mí, de los últimos Lacerdas, el más combero de todos. Si gustan los juegos comberos, o sea, mecánicamente diría que es el mejor. Yo diría que sí, o sea, que mecánicamente es el mejor juego de Vital la Cerda. O sea, las mecánicas son una locura. Los caminos para hacer las acciones, el ramal, las ramas de árbol que tiene para encontrar la acción que quieres, porque la acción principal no puedes hacerla, es brutal. O sea, que
que tú no puedas hacer una cosa por la acción principal, pero te tengas que buscar las triquiñuelas a través de una carta, que esa carta te lleva a una acción secundaria, que esa acción secundaria te lleva a otra cosa, y haces pa, 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 y te combe, y haces el turno perfecto sin poder hacer nada. Esa sensación te la da el Invention. ¿Por qué está tan bajo? Porque es el más abstracto de todos. Dentro de las temáticas que me gustan, es la más abstracta de todas. Es un juego difícil de que le entre a la gente por temática. Y no es porque sea abstracto de por sí, sino porque la temática es abstracta. O sea, es que yo cuando salió el nombre de Invention, yo pensaba que iba a ser un juego de inventores. Y me flipó la cabeza. Pero no. Es un juego de evolucionar ideas. O sea, ya la premisa es abstracta. ¿Está bien implementada? Sí. No, es que tampoco creo que se pueda implementar mejor. Porque es que es una implementación de una cosa demasiado abstracta. Necesitas desarrollar tu civilización, que tampoco es un juego de civilizaciones, ¿vale? Para que cada vez tengan mejores conceptos, aprendan conceptos nuevos para desarrollar ideas y esas ideas exportarlas. O sea, es un concepto muy difícil de gestionar temáticamente, que lo hace bien, pero ese talón de Aquiles de hay gente que no lo pilla, hay gente que sí, puede que le reduzca el público a este juego, por así decirlo. Pero mecánicamente es una obra maestra. O sea, es perfecto. De los mejores juegos mecánicos que he probado últimamente, en los últimos años. Por eso está en el número 5. Y me duele, Me duele que esté en el 5 porque pensaba que iba a estar más para arriba. Pero Invention, top 5. Top 4. Aquí tengo una duda muy seria. Y es que han bailado. Es que hasta hace poco mi top 1... igual se ha bajado hasta top 4, Es que claro, esto es muy relativo. Es que esto tiramos de sentimientos, tiramos de lógica, tiramos de qué. ¿De qué tiramos aquí? Venga, voy a poner el top 4. Y es el... hasta hace poco decía que era mi top 1 de la cerda y he bajado al top 4 porque he vuelto a rejugar a otros y demás y al final la nostalgia tira demasiado. Weather Machine, un juego que hay a mucha gente que no le ha gustado, ¿vale? Por temática, porque la gente lo ve súper abstracto. Y no, no estoy de acuerdo con eso. Juego de... otro que me pasó algo parecido, que como lo invento, cuando yo leí La máquina del tiempo. Digo, ya está, ya lo has hecho, ya me la has clavado. Pero no, no es una máquina del tiempo de viajes temporales. Es una máquina meteorológica, ¿vale? Aún así, me sorprendió muchísimo para bien cuando lo probé. Las mecánicas muy bien hiladas con la temática, aunque muchos de vosotros no lo veáis, ¿vale? Es un juego que pasa que tiene, es muy de nicho. Porque este juego se lo he explicado yo a gente que se dedica a la investigación, científicos que se dedican a la investigación, y lo ven súper bien implementado. O sea, lo dicen, es lo que hacemos nosotros diariamente. El círculo este de trabajo para el gobierno, para que me dé subvenciones, para trabajar en mi laboratorio, con ese laboratorio hago experimentos que me dan resultados que se lo tengo que llevar al gobierno para que me siga subvencionando, al final es lo que hacen los científicos. Mi hermana, que es astrofísica, se lo expliqué y le flipó el concepto. Dice, está muy bien representado, muy bien. ¿Qué pasa? Ese nicho es muy pequeño. Un usuario de a pie lo ve y lo ve demasiado abstracto, ¿vale? Lo ve muy, muy abstracto. Aún así, a mí me ha gustado mucho. Ha estado mucho tiempo en mi top 1, porque era el juego que más jugaba de Vita en la Cerda y me gustaba, por encima de los Mars. Pero si tiramos de sentimiento, de temática y demás, se tiene que bajar al top 4. Voy a ser sincero con vosotros, se va al top 4, sí. En el top 3 ha pasado una cosa muy extraña. Voy a meter un juego en el top 3 habiéndolo probado solo una partida y todavía no ha salido. El top 3 se va para el Speak Easy, el próximo juego de Vita en la Cerda. Me causó tan buenas sensaciones que lo pongo por encima de todos los que han salido. O sea, es que cuando yo probé ese juego, temática mafiosa, me flipa. Es que me flipa. Con Vero, pero una burrada de combos que puedes hacer. Me recuerda mucho al Invention en sistema de combos y demás, ¿vale? Mecánica no, pero el sistema de que te puedes hacer un montón de combos con muy pocas cosas. Es muy parecido al Invention. Muy fácil de sacar a mesa, creo yo. Sin interacción entre jugadores, con interacción contra el propio juego. ¿Vale? Y un juego que me echaba para atrás por el tema de que pensaba que iba a ser un juego de mayorías y no, no es un juego de mayorías. La mayoría es una mecánica, una parte del juego,
pero no es la parte principal, ¿vale? Tanto es así que Ad-Hoc funciona perfectamente, ¿vale? Porque al final la mayoría las luchas contra el resto de jugadores, pero contra las mafias locales también. O sea que Ad-Hoc funciona perfectamente. Y para que un juego de mayorías que no es de mayoría funcione Ad-Hoc, hay que quitarse el sombrero para decir eso, ¿vale? Y es un juego que me enamoró tanto en la primera partida, me causó tan buena sensación en la primera partida que lo pongo en el número 3. Va a llegar pegando súper fuerte. Al igual que, por ejemplo, el Invention, el Weather Machine, ha entrado para un público demasiado específico. Yo creo que con este se puede decir la frase de ha vuelto el mejor Lacerda, que nunca se ha ido, pero ha vuelto el Lacerda más mainstream, tomando la parte buena de esa expresión, ¿vale? Así que el Speak Easy, con solo una partida, ojo, cuando empieza a darle caña a ese juego, no sé si escalará más, pero con solo una partida lo pongo en el top 3. Brutal lo que se viene, brutal. El top 2 lo voy a dar para un juego que tenía muy olvidado, pero que fue el juego que me enamoró de este autor, el que me hizo empezar a mirar el nombre de las autoras en las cajas. Ya dije que yo, el primer juego que probé fue el Kanban, pero el juego que me... El primer juego que probé fue el Lisboa, pero fue este el que me dijo, este autor es diferente. Quiero, o sea, lo que va a sacar es así, lo quiero todo. Fue el primer juego que me hizo la cabeza de decir, la temática importa en los Eurogames. Sí, y se puede conseguir implementarla bien tanto que realmente te sientas que estás haciendo lo que estás haciendo. Sí, se puede. Kanban lo consiguió. O sea, yo fue la primera vez en una partida de un Eurogame que yo no estaba moviendo cubitos, ¿vale? No me sentía moviendo cubitos, me sentía en una fábrica de coches. La mecánica en este juego es brutalmente... La mecánica, ¿qué frase voy a decir? Bueno, la mecánica de este juego es muy buena, pero la temática, cómo está implementada con la mecánica, para mí, si no te digo que es el mejor por encima de los Mars en ese aspecto, es una maravilla. O sea, es que es una maravilla. La línea de montaje de Kanban es brutal. Cómo tienes que coger los proyectos, cómo tienes que gestionar el almacén para pedir las piezas para ejecutar esos proyectos. Cómo tienes que construir los coches, ponerlos a prueba y luego ir a la sala de reunión a dar los informes de lo que estás haciendo. ¿Sara se llamaba? ¿Sara? ¿Laur? Sara, ¿no? Sara es la que da por culo, ¿no? Cómo Sara, la jefa, la directora, te da por saco y te impide hacer las cosas que quieras hacer. Y como una jefa, te aprieta las tuercas. Es una maravilla, tío. Es una maravilla. No tengo la edición EV. Al final, siempre he dicho que no me la voy a pillar porque a mí con esta edición me vale y me sobra. Pero últimamente le estoy dando vuelta en pillármela de verdad, ¿eh? Por coleccionismo y por cariño al juego y por tenerlo todo igual, al final seguramente acabará cayendo, seguramente. Pero de momento aguanto con la Drive Edition, que al final es el mismo juego, ¿eh? Es el mismo juego. Lo que pasa es que la otra, es verdad que el tablero es muchísimo más limpio, se entiende más. Es un juego que lo explicas muy bien. Creo que no tengo tutorial del Kanban, ¿eh? Macro tutorial. Eso habrá que arreglarlo. Igual me pillo la nueva edición y hago el macro tutorial por completismo. Kanban. Desde el corazón, y esto habla desde el corazón, desde los sentimientos que me ha provocado las partidas. Número 2. Este juego me lo llevo en una mochila a Londres para jugarlo con Albert Beloki. Ahí queda. Y el número 1, ya sabéis cuál es. Al final vuelven mis entrañas a salir a la luz. O sea, vuelve el corazoncito, vuelve el Manu más espacial a decir que On Mars es el top 1 de Vital Lacerda en este canal, en esta casa y en esta cabeza y en esta ludoteca. Ha sido superado, fue superado algún tiempo por el Weather Machine porque estaba flipado con el juego, pero si vamos a ser sinceros y honestos con el corazón y con lo que sentimos, no puedo dejar aún más en otro puesto que no sea el top 1, ¿vale? Por lo que ha significado para mí, porque fue el primer macro tutorial como tal, primero fue el Eclipse, pero el primer macro tutorial de Vital Lacerda fue el de los Mars. Por lo que ha significado en el canal, por la bandera que llevamos con este juego representando a Vital Lacerda en este canal, por muchas cosas, el On Mars tiene que estar arriba del todo. Por temática, porque para mí la temática especial, igual que a Chris dice, otro juego de marcianitos, otro juego de navecitas, no le va ni le viene. Para mí es la mejor temática, o sea, la que más me gusta, porque el juego mecánicamente es una obra de arte. Cómo puedes jugar en Marte, cómo puedes jugar en la atmósfera, ¿cómo se llama?
en el espacio, no sé cómo se llama ahora, fuera, fuera de Marte, fuera. Ahí. ¿La atmósfera? No lo sé, no me sale. ¿En Marte o fuera? ¿Cómo puedes, cómo tienes que gestionar muy bien el paso de uno a otro? ¿Cómo, si te cuadras perfectamente, puedes hacer una partida perfecta sin salir de Marte? Eso es... eso es de chapó, ¿vale? ¿Cómo ganarle a Jota con el micro apagado? Que significa muchas cosas este Omar aquí en casa. Por eso lo pongo en el top 1. Vuelve a su podio, vuelve a su trono, vuelve a donde siempre le ha correspondido y nunca se ha debido bajar de ahí, ¿vale? Por encima del terraforming más. Ahí lo digo. Esto, mensaje para los de Telegram, que esta semana están muy calenticos. Muy calenticos, señores. Y se calláis ya, ¿eh? Este es mi top personal de Vital la Cerda. Número 1, Onmars. Número 2, el Kanban. Número 3, el Speak Easy. Número 4, Weather Machine. Madre mía, que esto es una. Esto es el Olimpo de los dioses. Número 5, Inventions. Número 6, The Galleries. Pongo por aquí. Número 7, el Viños. Y número 8, se ha suicidado, el Inventio se ha suicidado, no aguanta la presión. Número 8, el Lisboa. Se me queda pendiente de probar el Escape Plan, ¿vale? Me lo quito todo porque es que no puedo con todo esto, a tomar por saco. Se me queda pendiente por probar el Escape Plan y necesito urgentemente volver a jugar al Speak Easy. Cuando salga el Speak Easy lo vais a flipar. Pero es que el siguiente es la Biblioteca de Alejandría. Yo ya cierro el canal, chicos. Twitter, Facebook, Instagram, campanita, suscribiros, like y todo eso. Me encantaría que me pusierais en el comentario cuál es vuestro top 3 de Vital la Cerda. Siempre con respeto, ¿vale? Al final son opiniones y cada uno tiene la suya. Adiós.